Brave, Brave Entertainment, Brave Girls, Sujejin, Sujejin, Sojejin, Sojejin. ¿Qué pasó con esa mujer tú? De que me la cancelaron allá en Corea, más no se supo, es que allá en Corea, de que le ponen el ojo a alguien, de que le ponen el dedo, hasta no pisotearlos. ¡Qué barba, señor productor! Yo no podría, yo quisiese, pero no pudiese tener ese corazón de fierro que tienen mis comadres. La arruinaron la carrera. Y luego al rato sale el medio de comunicación, el que hizo todo el bendito desmadre. ¡Ay! ¡No! ¡Sí fue culpa de nosotros! Mientras tanto, a mi comadre ya le cancelaron proyectos, ya le arruinaron la carrera, su imagen está por los suelos allá en Corea. Bendito Dios, a nivel internacional no somos tan aferradas, no somos tan locas, somos más lobas de este lado. Es que mira, el discurso está en que ¿quién te crees tú como público para cuestionar lo que pasa dentro de una relación, dentro de la vida privada de alguien? Digo, los comportamientos de ambos no fueron los correctos ni son los más sanos, y cada uno tendrá que tomar terapia y resolver sus pedos mentales que tengan. No se justifica la manipulación, no se justifican las relaciones ni las actitudes tóxicas, pero no se debe de combatir toxicidad con toxicidad. Lo que se le debió haber exigido a ambas partes es arreglen sus pedos. Lo que sí nos interesaba era que se aclarara el pedo de Soohyun, porque todo empezó porque habían tratado mal a mi comadre Soohyun, que ella es un pan de Dios y no se merece que me la ninguneen, porque su carrera ya tiene bien establecida y esa señora es parte de la dinastía del entretenimiento coreano. Pues todas coludas o todas rabonas, porque ahí era una relación de dos, comadre, y a la que veo yo más perjudicada es a mi comadre. Claro, ella es la famosa, ella es la que estaba en la cúspide de su carrera actualmente y era la que estaba ganando los grandes dineros. Por eso todo mundo se le fue a ella, porque era el rostro más conocido. Fue más dañada la carrera de Sojeji porque era la que más estaba actualmente. Esta chingada silla me choca el rechineo. Ya ni cuando me están... Ya te digo que hay que comprar una silla. ¿De qué estamos hablando, señor productor? Ah, sí, prenda el foco colorado ya para que empecemos la grabación. Adiós, adiós, chingus. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Hermana, agárrate la tanga porque se te va a ir hasta para adentro. Mira, se te va a ir, porque lo que te voy a contar el día de hoy, bendito Dios, todas son noticias positivas, a excepción de una, que una es más como más escandalosa. Vamos a estar hablando acerca de la nominación de It's Okay Not To Be Okay, este drama coreano que tuvo mucho éxito durante el año pasado y durante parte de este año también, porque ha sido nominado en una de las categorías para la próxima entrega de los Emmy Awards, uno de los... Ah, y no solamente está nominado It's Okay Not To Be Okay, porque dentro de estas nominaciones también hay otra producción coreana, pero en la categoría de reality show, de este reality show que no tiene guión. Está Island, que está compitiendo también contra un reality show mexicano, ¿Quién es la máscara?, que a su vez están compitiendo con ¿Quién es la máscara?, la versión de Reino Unido. Que recordemos que ¿Quién es la máscara?, o The Mask Singer, creo que así se llama en Corea, es un reality show de origen coreano que ya se volvió una franquicia y que se ha replicado en países como Estados Unidos, México, Reino Unido, España y no sé cuántos más. Vamos a estar hablando también acerca de los próximos regresos. Hay una desintegración por ahí de un grupo que debutó en el año 2012, un grupo masculino. Vamos a hablar acerca del lanzamiento del primer single en inglés de mis comadres de Twice y que van a estar promocionando aparentemente dentro de programas de Estados Unidos. Vamos a hablar también de la situación de Kim Samuel con su ex agencia, o que todavía sigue siendo su agencia, pero él ya no quiere, con la Brave Entertainment. Así que, hermana, agarra tu calzón para que no se te vuele, agarra tu peluca y vamos a comenzar con este video. No sin antes, ya sabes, como te lo recuerdo, ay, no me deja en paz el chillido de esta. Mira, aunque sea de ese aceite de cocina, tráeme y le ponemos. Ahí hay la brochita que ocupas tú para ponerte tu maquillaje. Tráemela para... Mira. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Y si te sale algún anuncio en este video, no seas culera, velo completo, no lo omitas, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano.
Vamos a empezar con grandes y muy afables noticias. Afable es una palabra, bueno. Con grandes noticias. It's Okay Not To Be Okay, este drama, producido por Estudio Dragón, transmitido a través de TVN y con la colaboración de Netflix, que fue vendido a varias partes del mundo para su transmisión, ha sido nominado a la entrega de los premios Emmy y en la categoría de Mejor Película y Miniserie está incluido It's Okay Not To Be Okay, este drama que se estrenó a través de Netflix para todo el mundo durante el año 2020. Yo lo vi durante 2020, a mediados de 2020, y quedé impactada con este drama. Si tú quieres ir a ver mi gran reseña de los primeros capítulos, porque todavía no subo la reseña del final, que ya hasta se me olvidó parte de la trama, seguramente de los detalles que te quería yo contar, te voy a traer la reseña completa próximamente en un video. Tengo que volver a verlo. Este drama, que fue muy aplaudido a nivel internacional, no solamente por el desarrollo de la historia, lo bien escritos que estaban los personajes, las actuaciones del elenco de todo el drama, porque sería injusto únicamente atribuirle el éxito del drama y del enganche que tuvo el drama a la historia o solamente a los protagonistas, porque todo el elenco la verdad es que lo hizo impecable. Te llevas un voladero de peluca, y más cuando se revela como una de las partes más clímax de la historia, donde se revela la identidad de uno de los personajes. ¡Cállate el hocico! ¡Oye, hermana, te vas miadísima y cagada! Te lo juro de verdad. Si tú no has visto It's Okay Not To Be Okay, porque hay mucha gente que no lo ha visto y que no le tiene fe a este drama, es un poquito de ponerle mucha atención, de entender la historia y de ser empático. Sobre todo creo que es empatía y ponerse en el papel de los personajes que se están interpretando y entender que situaciones como las que viven los personajes de este drama están presentes en todas las sociedades, es ser un poco empáticos con el sufrimiento de otras personas que padecen todo lo que refleja este drama. Este drama fue muy aplaudido no solamente por la trama, por el romance o por los protagonistas o por el elenco, que Kim Soo Hyun y mi comadre So Ye Ji hicieron un papel espectacular. So Ye Ji se llevó el aplauso de pie de todo el mundo, porque pues la verdad es que So Ye Ji era una estrella, era una actriz ahí un poquito en la oscuridad, en la sombra, y con este drama cobró muchísima popularidad, demostró el talento que tiene a nivel internacional, porque ella desde siempre ha sido muy talentosa, había participado ya en algunas producciones coreanas donde se había ya hecho de una fama, pero una fama bastante modesta, bastante moderada, señor productor. Pero con It's Okay Not To Be Okay saltó a la fama internacional y se colocó en el mapa del Hallyu. Desafortunadamente, durante este año fue envuelta en un escándalo bastante perjudicial para su carrera, lo cual la ha mantenido muy lejos de los reflectores y lo que le valió pues el repudio del público coreano. Del público coreano, del público internacional, pues no tanto, porque no somos tan rencorosos, la verdad. It's Okay Not To Be Okay, te digo que no solamente marcó el regreso de Kim Soo Hyun como protagonista a los K-dramas luego de su servicio militar y de haber participado en dos o tres cameos en otras producciones como Hotel de Luna y Crash Landing on You, sino que también reflejó y puso sobre la mesa temas sobre la salud mental, reflejó mucho de la ansiedad que estábamos empezando a vivir durante el inicio de la pandemia y de lo importante que es entender las enfermedades emocionales, los padecimientos mentales y la importancia que se le debe de dar a esto y cómo ser empáticos con las personas que sufren de estas situaciones. Eso fue muy aplaudible, en unas partes criticable, en otras no tanta. Además de eso, también hay que reconocer que este drama causó una que otra polémica por el tono en el que se contó la historia, porque quebró muchos clichés de los dramas románticos de Corea, nos entregó otro tipo de romanticismo, nos empezó ya a dar un poco de ideas sugestivas acerca de la intimidad de los protagonistas. Esto fue muy mal visto allá en Corea, porque recordemos que allá en Corea lo que hace la gente de la cintura para abajo y de la puerta de sus habitaciones para adentro, pues es muy asunto suyo. Y como que a mis comadres coreanas se sonrojan, no les gusta que se hable del tema de la putería y del enclochamiento en los grandes dramas coreanos. Y a nosotros es lo que nos hace el living la vida loca. Entre más putería y entre más sugestión y tintes del enclochamiento nos den dentro de los dramas y más fanservice, miren, nosotras
Living la vida loca, hermanas. Pues estamos acostumbrados a que en la telenovela cada 5 minutos hay enclochamiento. Ya me fui mucho a hablar del drama. Yo lo que te quería contar es que me apasiona este drama, señor productor. Yo lo que te quería contar es que pues It's Okay Not To Be Okay está nominado, vamos a ver cómo le va. Ahora, no es la única producción proveniente de Corea del Sur que está nominada en esta entrega de los premios Emmy, porque también Island, el programa de competición musical del cual resultó ganador el grupo Enhypen, pues también fue incluido dentro de una de las categorías, en la categoría de Mejor Reality Show sin guión. En esta misma categoría hay otros programas y los que llaman más la atención es que están nominadas dos versiones extranjeras de ¿Quién es la máscara? O de Singer Mask. De King Singer Mask, creo que se llama en Corea del Sur. Este programa donde van personas famosas, celebrities, idols, a presentarse en un escenario con una máscara, con un traje, y lo que tienen que hacer los jueces es adivinar de qué idol se trata, el que está en la botarga o detrás de la máscara. Ya ven que en México se hizo la versión para Latinoamérica, ya tiene 2 temporadas, un reality show bastante gustoso al público mexicano. Tuvo mucho éxito las 2 temporadas y creo que ya viene una tercera temporada de este programa. Y también Estados Unidos, España, Reino Unido y varios otros países han hecho las versiones para sus respectivos países de este programa, que ya es una franquicia proveniente de Corea del Sur. Pues bueno, la versión mexicana de ¿Quién es la máscara? Está nominado junto a Island, y también la versión de Reino Unido de ¿Quién es la máscara? Está nominado. Están compitiendo por este premio. Ahora, la verdad es que ¿sabe cuál de todos los competidores vayan a ganar? Pero qué bendición que haya representación del mundo del K-pop y del Hallyu en estas ceremonias, que cada vez más están tomando en cuenta a las producciones asiáticas, que son buenísimas. Que yo no sé por qué no las habían tomado en cuenta desde antes, si sabemos que los dramas, en la industria de los K-dramas y de la televisión asiática, no solamente hablando de Corea, sino hablando del entretenimiento japonés. Hermanas, ¿qué me dices de los grandes programas japoneses? Oigan, y pasando a otro tema, no puedo creer que ya hayan pasado 13 días desde el debut en solitario de mi comadre Lisa, integrante de Blackpink, que la vieja nos voló la peluca con un par de canciones muy perruchas, que allá en Corea, la verdad, hablando ya bien netas con ustedes, yo sé que ustedes son blinks chidas, que no se van a enojar, allá en Corea no gustó. Allá en Corea la gente dijo, ¡uy! Esperábamos algo más de la Lisa, como que todo lo que nos ha dado Lisa, toda esta fantasía que hemos vivido, como que no nos las cumplió en el solo. Allí en Corea, la gente así dijo. La gente allá en Corea estaba muy enojada con la YG Entertainment, porque para el público coreano, YG Entertainment no supo representar la esencia de Lisa y no aprovechó todo el talento de Lisa, tanto en coreografía como en canción. El público de Corea no apoyó mucho este lanzamiento, pero a nivel internacional, a nosotras nos voló la peluca, andábamos todas miadas, babeando por mi comadre. Y es que, como no, tú te haces lesbiana por la Lisa. Nos ofreció moda, runway, mucho tocado, mucha fantasía tailandesa. Ahora, a nivel internacional, este lanzamiento gustó bastante. Hubo también por ahí opiniones encontradas. Hubo a quien no les gustó la coreografía, que esperaban más. Hubo a quien no le gustó la canción, el taconazo. Pero en un consenso como más general, gustó al público, tanto que pues se logró colar al Hot 100 de Billboard, no en un puesto que dijéramos ¡uah! No, porque creo que estuvo por debajo del número 80, e incluso el debut de Rosé se colocó en una mejor posición, porque Underground debutó en el número 70 del Hot 100 de Billboard. Pero pues Lisa logró entrar al Hot 100 de Billboard, lo que sí se colocó en el número 2 del chart global de Billboard, lo cual, pues, hermanas, eso quiere decir mucho. Pues Lisa ahora se ha convertido en la solista coreana que más rápido logra llegar a los 200 millones de reproducciones en un video musical. Ya había logrado tener el título del video musical de una artista coreana que más rápido llegó a los 100 millones de reproducciones. También fue la artista solista que más rápido a nivel global, que mayor reproducción estuvo dentro de sus primeras 24 horas, y ahora logró la hazaña de los 200 millones de reproducciones en solo 13 días y ahora verás, 13 días, 14 horas y 40 minutos. Este récord anteriormente le pertenecía a mi comadre Yenica.
de Blackpink con su solo, solo. Pero felicidades a mi comadre Lisa. Ya ven que el solo de Lisa, bien o mal, ha dado de qué hablar. Desde que si gustó o no gustó, los apoyos, las promociones de la agencia. Que, ay hermanos, ese tema ni me lo toques porque me pongo bien brava. Ah, por cierto, el día de hoy se estrenó el video performance para Money. Aparentemente Money no va a tener video musical, pero sí un video performance que hasta ahorita no lo he visto porque estoy esperando para grabar mi reacción para el canal de las Blackpink, Shiroblink, que si ustedes no me siguen por ahí, síganme. Hermanas, y este chisme no me acuerdo si ya se los conté, pero Twice es... Mira, a mis comadres de Twice me las tienen en chinga loca, parece fábrica ahí, porque me las están poniendo a trabajar como si no hubiera mañana. Y es que mira, llego a Pay Entertainment, es pendeja. Esa señora ya sabe que el contrato de las Twice se acaba el próximo año y que hay posibilidades de que las miembros no renueven contrato o de que el grupo no esté completo. Entonces, antes de que se le acabe la gallinita de huevos de oro, la vieja está lanzando música tras música y está sacando mucho provecho económico. Por un lado, está generando contenido para sacar provecho económico, pero por otro lado también está utilizando una estrategia psicológica con las integrantes, porque ahí te va. El hecho de que esté debutando a Twice a nivel internacional con un single en inglés a estas alturas, unos meses antes de que termine su contrato, es también una forma de presionar a las integrantes para que sí renueven contrato con la agencia y que al rato la vieja se haga bien loca y ya no las vuelva a promocionar en Estados Unidos mientras nada más logra su cometido. Porque ahí te va, esta es mi teoría loca que yo tengo en la cabeza. Si les va bien con este lanzamiento, las chicas de Twice van a tener la presión de que si les va bien en Estados Unidos y que tienen éxito, pues no van a querer desaprovechar ese éxito, y entonces eso es una forma de manipular y de presionar a las integrantes con el éxito que pudieran tener para que renueven su contrato. Como diciendo, ah, mira, si no renuevas contrato con nosotros te vas a perder de todo esto porque ya no vas a poder disfrutar de las promociones. Y acuérdense que la estrategia de las agencias de K-Pop es muy así, esas viejas no se tocan el corazón. Ahora, JYP Entertainment ya ha lanzado música de sus grupos, principalmente femeninos en Estados Unidos. Ya lo hizo con Wonder Girl, pero nunca les da promoción. O sea, lanzan y hasta ahí se queda, promocionan en uno o dos programas y ya no las vuelve a promocionar, no le da continuidad a ese proyecto. Y eso es lo que me cae gordo, no solamente de JYP Entertainment, sino de muchas agencias que hacen eso. Porque en su momento lo hizo SM Entertainment y en su momento lo hizo YG Entertainment, que hablan, hacen mucha faramalla y media y a la hora de la hora ya no siguen promocionando. Pues bueno, regresando al tema de mis comadres de Twice, resulta que desde hace un par de semanas atrás JYP Entertainment anunció que las chicas iban a lanzar su primer single en Estados Unidos, totalmente en inglés, titulado The Feels. La primera información que dio JYP Entertainment es que este single de las chicas iba a salir durante uno de los viernes de septiembre. Ahora se ha anunciado que no, que va a salir hasta el viernes 1 de octubre a la una de la tarde, en horario de Corea, medianoche. ¡Ay, por qué siempre lanzan música a la medianoche! ¡Jotos! ¡Una está durmiendo! ¡Qué bárbara! Bueno, por lo menos esta es a la medianoche. Hay otras que lanzan a las 3 de la madrugada, Joto. ¿Qué crees que yo me voy a andar despertando a esa hora? ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! No, hombre, yo a esa hora ando bien privada de sueño. ¡Ay, no! ¡De veras! Pero, ahí les va, paréntesis. Esto de los lanzamientos tan de madrugada y tan tarde de este lado del mundo tiene que ver con una regulación que se hizo dentro de Corea, porque anteriormente en Corea del Sur los lanzamientos eran a medianoche, y entonces allá las listas de música, las plataformas de streaming y los que se encargan de medir las ventas se dieron cuenta que lanzarlo a la medianoche era una estrategia para acumular más reproducciones, para lograr más perfects all kill o para lograr posicionar un número uno. Entonces, hace unos 2 años me parece, las plataformas como Genie, Melon, Box, Gaon, pidieron que
se hiciera una reformulación, pidieron que se hiciera una ley allá en Corea, una regla de que no se pudieran hacer lanzamientos a medianoche para no favorecer de manera como trucutru a los lanzamientos que hubiera durante la medianoche, porque pues había como por ahí un chanchullo de las agencias. Entonces por eso es que ahora ya no se permite que las agencias lancen música a medianoche, tiene que ser durante el día para que las listas y ¿cómo se llama? Los número uno y los números que reflejan los lanzamientos sean más apegados a lo que está sucediendo, más reales, y que no se puedan inflar. Eso es lo que pasó ayer. Ya ven que, ya ven que conforme ha ido creciendo esto del K-pop, han salido muchos temas de las listas, de las votaciones masivas, también ha habido mucho de las reproducciones masivas, porque durante mucho tiempo se habló que las agencias contrataban supuestamente servicios de streaming en China, donde había pues reproducciones de que masivísimas para lograr números 1. Y es que lograr un número 1 allá en Corea te posiciona mucho y le da, hace que incremente el valor de los grupos o el valor de las agencias. Entonces por eso es que ahora ya no vemos lanzamientos a medianoche de Corea, y que a nosotros de este lado del mundo nos favorecía, porque cuando allá en Corea era la medianoche, de este lado del mundo nos tocaba de día y no nos teníamos que desvelar. Pero ahora pues no, ahora sí tenemos que hacer la gran desvelación, hermanas. Pero pues bueno, cierro paréntesis, nada más quería yo comentar eso. Pero, ¿qué estaba yo contando, señor productor? Ah, sí, regresando al tema de mis comadres de Twice, fíjate tú que se están preparando para este single en inglés. No sé qué esperar, porque mira, no... Afortunadamente, este single de Twice en inglés va a ser algo inédito. O sea, no es una versión en inglés de una canción que ya tengan las chicas de Twice, como lo hicieron con I Can't Stop Me. Porque por ahí mucha gente andaba confundida de, es que este no es el primer lanzamiento de Twice en inglés, porque ya sacaron la versión de I Can't Stop Me y han hecho como más trabajitos en inglés. Sí, pero eso han sido versiones en inglés de un lanzamiento que ya existía en otro idioma y que primero lo lanzaron en coreano o en japonés. Este lanzamiento de The Feels, que es 100% en inglés y no tiene versión en coreano o no tiene versión en japonés, hasta lo que sabemos. Ya si después sale la versión en coreano o la versión en japonés, pues bueno, pero primero fue lanzada en inglés. Hasta el momento sabemos que es un tema inédito en inglés, y esto se traduce como el primer single, porque además sí están haciendo todo el trabajo de lanzamiento, señor productor, por si usted andaba muy confundido, igual que algunas de mis comadres ones. Sí están haciendo todo el trabajo de lanzamiento de single, o sea, va a haber single, va a haber promociones, va a haber entrevistas, va a haber presentación. O sea, están haciendo todo el trabajo de relaciones públicas. No solamente es lanzar la canción y ahí a ver cómo le va. Porque te acuerdas que de I Can't Stop Me no hubo promociones en inglés, nada más lanzaron la versión en inglés. Entonces esa es la gran diferencia, que este sí es un single en toda la regla. Ay, hermanas, y yo sé que al inicio del video les dije que solamente iba a haber noticias positivas y así muy buenas. Híjole, malas noticias para el fandom del grupo 100%, 100%, porque el grupo, luego de, pues, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, luego de 9 años, uno le faltaba para la década, qué bárbara. Luego de 9 años de estar promocionando, porque este grupo debutó en el año 2012, ha llegado a su final. La agencia encargada del manejo de este grupo ha anunciado que sus contratos con los integrantes, sus contratos exclusivos, llegaron a su fin. No hubo renovación de contratos, por más que platicaron con los integrantes y que buscaron un punto medio, un punto de acuerdo, no hubo ese punto de acuerdo. Por lo tanto, cada uno de los integrantes va a seguir con su carrera separados de la agencia. Por lo tanto, pues ya no va a haber promociones de este grupo que promocionó durante 9 años. Cada uno de los integrantes también escribió cartas de despedidas y de agradecimientos para su fandom. Ya hemos hablado de este grupo en otros videos. Fue un grupo que tuvo un éxito moderado dentro de Corea, pero logró amasar una gran cantidad de seguidores a nivel internacional. No es el grupo más famoso a nivel internacional,
pero es un grupo que tiene toda una historia dentro del K-Pop. Hermanas, y parece ser que octubre también va a ser un gran mes de lanzamientos, porque ahora Cube Entertainment ha anunciado de manera oficial que su recién grupo femenino debutado, su recién debutado grupo femenino llamado Lifesum va a hacer su primer comeback el día 13 de octubre con un single titulado Light a Wish, una luz de deseo, algo así creo que se traduce. Va a tener versión física. Este lanzamiento se trata de su segundo single que va a tener una versión física. Sale el día 13 de octubre a las 6 de la tarde en horario de Corea, la versión digital, pero la versión física sale hasta el otro día. Así que pues si tú eres fan de este grupo, la verdad es que ya no me acuerdo de su canción de debut. Quiero decir que me impactó, creo que sí me impactó mucho, o no, o fue el grupo... A ver, es que este grupo debutó casi al mismo tiempo que el grupo del anterior CEO de Cube Entertainment. ¿Cómo se llamaba este grupo? Tiene el nombre de una de las canciones de 4 Minute, Hot Issues. No, el que me gustó fue Hot Issues, del que me acuerdo. Porque sí dijo, esta canción tiene mucha vibra de las 4 Minute, como que muy a ese estilacho. Pero de este grupo la verdad es que no me acuerdo. Pero mira, me tendré que volver a ir a ver el video musical para esperar este lanzamiento. Pero si tú eres fan de Lifesum, pues ahí está, hermana. Bendición, beso al... Mira, mejor este grupo que debutó hace un par de meses ya va a sacar nueva canción y la CESPA, un año y dos canciones. Pero bendito Dios, ya viene el mini álbum de la CESPA, ya no me voy a enojar. Que ahora, también la CESPA nos está lanzando mucho... Mira, no, hay algo que no entiendo de SM Entertainment, ya, paréntesis. Las versiones del mini álbum de la CESPA, no lo estoy entendiendo yo. Si alguien me puede explicar acá abajo, explícame, porque SM Entertainment es muy rara. Va a sacar versión de Photobook, va a sacar versión de Jewel Case, una versión... regular y luego otra versión de como A-Kid o algo así, o Kino. Me está gustando lo que está lanzando SM Entertainment de las imágenes teaser para este lanzamiento titulado Savage de las SPA. Espero ver más, espero más. Me gusta, pero no me ha logrado complacer del todo porque están muy minimalistas. Lo que sí, va a haber referencia a la Black Mamba. Porque si ustedes ya se dieron cuenta, dentro de las imágenes teaser que ha revelado SM Entertainment de aespa, se puede ver por ahí la piel de la Black Mamba, que es esta culebrota que se encarga de tener presas a las integrantes digitales en el mundo de la internet, de las aespa. Ya saben que este concepto fumadísimo que se aventó Lison Man de las aespa está bien cabrón, pero bueno. Y ya para terminar con este video rapidísimo, no vamos a ahondar mucho en este tema, Kim Samuel, hermanas. Ya ven que Kim Samuel ha estado bien desaparecido del mundo del entretenimiento. Pues hubo un pedo con su agencia, que es Brave Entertainment, la misma agencia de las Brave Girls, que ahora esa agencia, hermana, hay mucho tema alrededor de ellos. Porque pues ha tenido varios escándalos, ya se sabe. Escándalo, el más reciente con las Brave Girls, que yo siento que me desaprovecharon horrible la oportunidad de las Brave Girls de posicionarse como muy perruchas, porque su lanzamiento que hicieron no le llegó a lo que esperaba el público con lo de Rolling. Ya ven que Rolling se volvió muy viral y el público esperaba un perro cumbión como Rolling, y pues estuvo bueno, pero no a la altura de Rolling. Pero bueno, dejando ese tema de lado, el tema que tienen la agencia con Kim Samuel. Kim Samuel desde hace varios meses atrás ha pedido su cancelación del contrato exclusivo que tiene con esta agencia, porque supuestamente él y su parte defensora, la agencia, estuvo haciendo mal uso de la carrera de Kim Samuel, utilizándolo para eventos personales del CEO. Supuestamente no le habían entregado como estados de cuenta claros de las ganancias que había generado. Y alrededor de todo esto, tanto la agencia como la parte defensora de Kim Samuel se han defendido y han mantenido su postura. La agencia diciendo que todo lo que ha dicho Kim Samuel y su parte defensora es mentira y que ellos tienen toda la evidencia. Y por su parte, la parte defensora de Kim Samuel ha dicho que no,
que ellos tienen evidencia y que los que están mintiendo son la agencia. Este pedo viene desde hace varios meses atrás y el día de hoy la parte defensora de Kim Samuel dio una entrevista donde aclararon un par de puntos y se siguen manteniendo firmes sobre lo que está pidiendo Kim Samuel y sus abogados de terminar su contrato con esta agencia. Lo principal que está pidiendo Kim Samuel es la terminación de su contrato. Ya el tema de los dineros y de todas las ganancias es un tema secundario que si se resuelve bien, según lo que dijo la parte defensora y lo que dio a entender, que Kim Samuel no está buscando la parte económica. Lo que está buscando es librarse del contrato de la agencia para poder hacer su carrera en solitario. Que miren, el contrato de Kim Samuel se acaba en el próximo enero. Y aparentemente pues esto se va extendiendo, porque lo que esperaba Kim Samuel y su parte defensora era que este pedo se resolviera pues muchísimo antes. Pero así como va, pues seguramente más fácil que se termine el contrato. Ahora, también habría que ver qué es lo que va a ganar la parte defensora si se cancela el contrato sin que llegue a la fecha de terminación, ¿no? Porque ha de haber por ahí beneficios también para ellos. Pero bueno, ese es un tema que desconocemos y que seguramente conforme vaya avanzando este pedo, sabremos. La agencia no ha dicho nada. La agencia, mira, pico de cera, lo único que dijo la agencia ante la entrevista que dio el abogado de Kim Samuel es que la agencia está cooperando y proporcionando toda la información a las autoridades para que esto se resuelva de la manera más rápida y más efectiva posible, tanto para Samuel como para ellos. Y esto era nada más una pequeña actualización. Ya hemos hablado en el pasado de otros temas alrededor de Kim Samuel, como lo que sucedió con su padre y de todo este pedo con su agencia. Hay videos ya en el canal por si ustedes se quieren enterar un poquito más. La verdad es que yo no sabía del todo cómo estaba el pedo de Kim Samuel con su agencia hasta que hicimos un video, creo que a finales del año pasado, cuando nos enteramos de todo esto que estaba sucediendo. Porque ya ven que Kim Samuel, desde Produce 101, dejó de promocionar. Lo habíamos visto muy presente porque era uno de los favoritos del público. Y se nos hizo raro que Kim Samuel no aprovechara esa popularidad que tuviera y de repente tuvo un alejamiento grandísimo del mundo del entretenimiento, tanto por lo que estaba pasando en su familia como por los problemas que enfrentaba con su agencia. Y ya hasta el año pasado nos enteramos que pues es por todo este pedo que hay con la agencia, que él no ha promocionado y que no ha podido retomar su carrera como él hubiese querido. Pero pues bueno, esperemos que todo esto se resuelva tanto para la agencia como para Kim Samuel. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.